en Famosos al Sartén. No quiero desmerecer a nuestros anteriores participantes, pero sí, lo voy a hacer. Porque hay que decir que el invitado y los invitados que tenemos hoy en Famosos al Sartén son lejos lo mejor de la historia. Hugo Valencia, adelante, vamos. Así es, en edición especial ya está con nosotros para cocinarnos, dice su receta especial, el gran Don Francisco. Gracias, amigo Valencia, ¿cómo estás? Además, muy bien, pero además Cristian, hoy día usted trae su propio asistente, Marcela, que tiene además un significado especial porque vamos a estar hablando de la próxima Teletón de este 29 y 30 de noviembre. Eso es, primero tengo que decir que de 6 años aquí está nuestro niño embajador, Bastián Pino. ¡Grande, Bastián! ¿Cómo estás, loco? Un peque chef. ¿Todo bien? Sí. ¡Buena, con todo! Además tengo como ayudante un hombre que lleva 19 años en Televisión Nacional, lo que es un milagro hoy día. En cualquier canal, no aquí nomás, en cualquier canal. Se llama Rorro, le vamos a poner el Pajarito TV. Pajarito TV, mejor que Rorro. ¿Cuál te gusta más el nombre, Rorro o Pajarito TV? Dime la verdad. La verdad, verdad. Pajarito. Lo que vamos a hacer hoy día son galletas saludables de chocolate. Y cuando digo chocolate y saludable, debo decir y dejar aparte la cuestión de la diabetes, porque aunque son saludables, tienen miel, entonces no le recomiendo a mis colegas diabéticos. ¿Ya? Vamos a ponernos el... Sí. Hay que decir que usted sabe que en esta sección tenemos unos jueces que son muy estrictos, o hasta el momento, hasta hoy, eran muy estrictos, que son Hugo y Gino. ¿Sí? Yo no sé si es que hoy día se van a atrever con Don Francis. No, Gino Costa me dijo que era un Teletón Lover. Claro. Hugo no sé. Ahí ya me pegó una preta. No, yo soy fanático de la Teletón, ¿sí? Tengo un compromiso con la Teletón, pero acá me dijeron que tenía que juzgar a todos con la misma vara, don Francis. Exactamente. Por lo tanto, si usted le aplica a la cocina, se va a llevar una carita feliz. Pero si no... Ya, mira, lo que quiero explicar es que estas son las galletas saludables de chocolate y tienen 3 cucharadas de cacao en polvo, sin azúcar, ¿ya? Por eso que no son ¿esta es la receta? Más saludables, claro. Media taza de harina de trigo integral, perfecto. Eso también es saludable. Un huevo, 2 cucharadas de chancaca molida, perfecto. Eso no es tan saludable. 3 cucharadas de miel, eso es saludable. Sí. 3 cucharadas de mantequilla. Eso no es muy saludable. No es muy saludable. Es parte de... Media cucharadita de bicarbonato. ¿Dónde está el bicarbonato? Sí, por aquí lo tenemos. Aquí, ahí está. Eso es que el bicarbonato es muy importante. Sí. No sé si ya en chip de chocolate, sí, porque aquí lo están comiendo todos. ¿Cuántos chips de chocolate te comiste hasta ahora? A ver. Ninguno. Oye, yo te vi comiéndote ahí alguno. Rorro se estaba comiendo. Rorro. Sí, pues. Ya. Y nos falta finalmente chocolate, los chips de chocolate, coco molido y los palitos de color. Perfecto, ya está. Comenzamos. Perfecto. A ver. Primero, señor, en su casa, se toma usted el bowl. ¿Ya? A lo mejor me puedo conseguir ahora una pega en una cosa de cocina. ¿Quién sabe? Bueno. Oiga, don Francia, ¿alguna vez había cocinado en televisión usted o no? No. Primero, a ver, no nos olvidemos cómo tenemos que hacerlo. Primero tenemos que poner 3 cucharadas. La primera es rica. ¿Y este qué es lo que es? Ese es el chocolate. Está bien, pues. Está bien, pues. Discutemos, claro, le ponemos. Están discutiendo con el pajarito. El pajarito TV, ¿eh? Uno. Hay un desencuentro acá. Y 3. ¿Ya? 3 cucharaditas de cacao. ¿Está bien, Rorro? ¿Qué más, Rorro? Lo bueno es que nos queda tiempo. ¿Cuánta es chancaca? Chancaca. Dime cuán. 2 cucharadas. 2 cucharadas de chancá. Oye, se te olvidó todo lo que te expliqué antes. Llegaste aquí, 2 cucharadas de chancaca. Ya, perfecto. Listo. Ahora, harina integral. Harina integral, perfecto. ¿Cuántas cucharadas de harina integral? No, media taza. Media taza. Echa tú la media taza aquí. No lo chistó. La media taza. Media taza. Espera que está ahí tapando eso. Bastián. Buena. Otro poquitito, Bastián. Dale. Ahí está. Dime una cosa, Bastián, ¿te ha gustado ser el niño embajador? Vamos a echar un poquitito más porque si no nos van a alcanzar. Ahí. Eso, para que nos alcance para todos. ¿Te ha gustado ser niño embajador? Sí, porque porque me ha gustado, porque represento a todos los niños de la Teletón. Mira, muy bien. Eso, muy bien. 6 años tiene Bastián y ya tiene 6 operaciones. La última, una operación bien sofisticada que es una rizotomía.
que le ha permitido un gran avance. Yo creo que él mismo puede explicar. Después de la última operación, dime una cosa, Bastián, ¿verdad que te ha ayudado mucho para dejar tu burrito? ¿Estás pronto a dejar las muletas? Sí. ¿Sí? ¿En serio estás pronto para eso? ¿Qué es lo que tienes, Bastián? No, yo caminaba con el pie hacia adentro. ¿Ya? Y con el talón en punta. ¿Y a qué edad llegaste a la teleta? A los 2 años y medio. Él nació a las 35 semanas. Un niño prematuro. Lleva 6 operaciones y ya está a punto de sacarse de verdad. Sí, después, mira, después lo vamos a mostrar. Ya. Sí. Bueno, y con Francia, en todo caso, hay que decir que los dos son cursados. ¿Hinche de la Universidad Católica, no? Pero si él sabe, sí. Él sabe, obvio, de la Católica. ¿Cómo? Ya estamos, ya casi, ¿o no? ¿Cómo vas a ver? ¿No? ¿Campeones? Campeones, están listos ya, muy bien. ¿Ya? Oye, viene el huevo ahora, yo no sé, pásaselo con cuidado. El huevo, ya. Vamos, le echamos la mantequilla. Mantequilla. La mantequilla muy... está, espérate, ¿y el huevo? Primero la mantequilla, que esto es lo más saludable que hay. Mantequilla. Es para darle sabor. Sí, es que sin mantequilla una galleta no, no tiene. Y la miel. La miel. Sí. La miel. Dámosle miel porque la miel... Qué rico. Sí, la miel le da posibilidades. Vamos a llamar a la señora Temi para saber si es que esto es primera vez, ¿ah? Porque seguramente... Yo creo que es primera vez en televisión, primera, vez, primera vez en la vida. En la vida. No. Yo he sido... ¿Ha cocinado usted, sí? He cocinado y además debo contarles que en mi historia fui ayudante de cocina. ¿En serio? Mientras yo estudiaba en Nueva York cuando tenía 19 años. ¿En serio? Había un negocio en Broadway, se llamaba Rincón Argentino, y yo le ayudaba al parrillero, no era una cosa muy complicada. ¿Ayudaba comiendo o...? No. ¿Qué pasaba la sal? Además comiendo, ¿para qué lo ves? Después, una cosa importante. Él ya, quiere partir ahí, el huevo, dice que sabe. ¿Sabe? Sí, sí, porque dice que le gusta el huevo. Dice que ahí sabe. Dice que, espera. No, ahí vamos a llegar, ahí estamos mal. Los huevos se parten así. Ahí está. No. Ahí se ve al tiro si un gallo cocinó o no cocinó. Sí, pues se cacha al tiro. Ahora, Rorro, va, mezcle, mijo. Entonces, buen parrillero, ¿se puede ir a comer una parrilla a su casa? Sí. Bueno, ustedes han ido, pero no para parrilla. No, pues no parrilla. Podemos hacer una parrilla. Tenga cuidado, Rorro, que aquí van sus 19 años de trabajo en Televisión Nacional. Están en juego. Al basurero puede ir. Y hay una cosa muy importante que yo, en realidad, lo que vengo a hacer es promover la Teletón, que es todos los días del 29 y 30 de noviembre. Pero lo más importante que yo quiero promover es que la Teletón tiene que ayudar a los medios. Y quisiéramos que este año, más que nunca, la gente se comprometa a ver la Teletón por televisión. Si por alguna razón no puede por televisión, la escucha por la radio. Y si en alguna cosa no puede, por las dos razones, por el streaming. Traten de decirle a sus amigos y traten ustedes de promover todos los días de que esta Teletón sea un ejemplo de audiencia, que esta Teletón sea un ejemplo de compromiso de la gente, no solamente en la cuenta 24.500-03, sino también defendiendo a la televisión chilena, que ha sido la que nos ha aportado durante 60 años a todos y 41 años de Teletón. Y ese llamado en particular de don Francisco, ¿por qué es tan importante en este año? A ver, porque hoy día, yo lo he dicho muchas veces, hay muchos medios, todos ustedes lo saben, y hay una injusticia en los medios, porque... Si, por ejemplo, y esto lo he repetido 10 veces, y siempre lo mismo, pero no tengo ningún... No sabe más decirlo. Empacho en hacerlo nuevamente. Si esta entrevista es muy bonita, esta entrevista donde hay 4 camarógrafos, donde hay iluminación, donde hay productores, donde hay animadores, saliera muy buena, va a replicarse en internet. Claro. Una vez que terminó, en 10, 15 sitios que van a tener otra publicidad y que no van a haber gastado un centavo. Y esa es la gran, el drama de los medios en general, los diarios, las revistas, la radio, la televisión. Yo soy el único que lo dice. Yo no sé por qué nunca se comenta esto en la televisión, nunca se comenta en la radio. ¿Por qué no se comenta también en los diarios, en las revistas? A mí me parece que es importante. No es que no exista el Internet es muy fundamental, muy es hoy día un medio, pero que sea justo y que proteja los contenidos de todos, no solamente los de Netflix, también los nuestros, para que los profesionales que trabajemos en esto... No yo, porque yo estoy ya en la última chupada del mate, ¿no? Sí. ¿Cómo? Muy bien. No, muchas gracias. No, a la próxima entrevista te voy a llevar también. Ya, pues con Francia, entonces, sí. Hagamos la galleta, porque si no, no me alcanzamos. Sí. Vamos, sí. A ver. Pero echémosle los chips. Pero ya. ¿Sabe una cosa? ¿Le falta esto? ¿Qué le falta? Es que este hombre le hizo la mitad de la pega. Ah, dale. Ah. No, a ver, pero nos quedan 30 minutos de programa. ¿Alcanzamos, no? No, claro. No, ¿sí? No, ¿seguro? Sí.
La mezcla es muy importante. Sí, que el pajarito TV no la ha hecho bien. No pasa nada, que parece, ¿eh? Sí. Ya quedaste como pajarito TV, ¿eh? Sí. Esos son los chips de chocolate. Esos son los chips de chocolate. Lo que va quedando. Pero le vamos a meter también... ¿Qué cosa? Yo te diría, metámosle algo más de los chips de chocolate. Estos palitos puede ser, ¿o ya, no? Sí. O los de colores, los de colores. Los de colores también, sí. Sí, para que... No, los de colores los ponemos encima. No, la decoración, ¿no? Bueno, un poquitito. Bueno, eso. Oiga, don Francisco, usted hablaba de la importancia de la televisión en nuestro país. Y la verdad es que, pensando en eso, la televisión ha capturado momentos que yo creo que son parte del inconsciente colectivo. Y una de las personas que más estuvo presente en la Teletón durante muchos años y que hoy día se cumple una fecha importante es Felipe Camiroaga. Sí. Hoy día está de cumpleaños, hoy pues. Día, claro. Hoy día se cumplió un nuevo cumpleaños gran colaborador. Felipe, sí, gran, ¿no? colaborador. Que además fue protagonista de una serie de momentos con usted hilarantes, entretenidos. Bueno. Algunos ya no sabemos las frases de memoria, pero no vale poco volver a recordarlas. Mire este momento que se dio en el programa. Si no me equivoco, la noche del Mundial. Sí. Hace más de 10 años a con ver. Felipe Camiroaga. Oye, qué bonito que esa camisa la tengo todavía. ¿Su nombre, señor? ¡Ah! Mario Luis. Pasado mi libreto, el caballero. ¿Me acompaña, por favor, señor? Mario Luis, ¿qué haces? A veces trabajo en la tele. ¿Quieres entrar a la tele? Diste con el hombre justo. Primero que nada, quiero ver tus facultades. A ver, aquí no me temas. Quiero ver tus facultades físicas. ¿Cómo estás físicamente, Mario Luis? Regular, regular. A ver, vamos a partir desde el principio. No me gusta tu nombre, quiero ponerte un seudónimo, Don Francisco. Ok. De aquí en adelante te vas a llamar Don Francisco. Me parece bien. Okay. Lo acepto. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Ok. Da un chévere. ¿Te sientes capacitado para realizar esa maniobra? Voy a ver si puedo. ¡Vamos! A ver. Doctor, un paciente. Te voy a regalar algo que compuse. ¿Sí? Lo escribí aquí. Te lo voy a regalar, grábalo. Ya esté famoso con ello. A ver, ya. Yeah. Luego, si te va bien, me pasas una colita. Ok, ok. Sí. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi. Apréndelo a bailar. Al ver a las muchachas mover tu Pachi Pachi, te vas a alborotar. Si vas a una fiesta, no escucharás merengue, tampoco cha cha cha. Lindo tema, ese podría ser éxito alguna vez. Yo creo que si te lo llevas y lo grabas en tu programa, ¿vas a hacer un programa luego? Voy a hacer un programa, sí. Pon el sábado gigante. Ok. Ok. Sí. Llévalo. Gracias. Después arreglamos, ok. Ok. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Ah, tengo que regalarte otra cosa. ¿Ah, espérame. Sí? Sí, quiero. ¡Tocatico! ¡Don Francisco! ¿Qué? ¡Hola, don Francisco! ¡Hola, a Washington! ¡Oiga, que me costó llegar! ¿Pero qué está haciendo aquí? Lo que pasa es que me llamó una persona de un pariente suyo. ¿Quién es? No sé, mi yerno, hijo. ¡Ah!
largo, Parece que uno de los que... Tiene que ser el arroz, este es nuestro canal. ¿Cómo va a llamar para allá? ¿De qué canal? No, si yo les hago a todos los canales, soy final. ¿A final? Sí, era un pololito chico nomás y para el lado ya, oiga, porque lo que pasa es que lejos del país, como que... Oiga, bueno, que se repercute, Que la vida es distinta aquí, pues así que... Yo así no... veo que es bien distinto, oiga. Imagínese yo bajando por el Mapocho con esta cuestión. Nada que ver, pues esto es diferente. Es diferente. ¿Sabe dónde está aquí, no? La verdad que no estoy nada muy bien ubicado, pero... Aquí está usted en la bahía de Miami, en el norte de Miami. Ya está. Y ahí tiene el Miami Beach. Bonito. ¿Usted qué es lo que hace aquí, don Francisco? Bueno, aquí estoy yo, pues. Yo todos los días me dedico a esto, a pasear. ¿Ya? ¿Lo echo la tele un hobby? Claro, güey, los puros sábados en la tarde nomás. Así lo veo yo. 2-3 horas y lo demás. Ya. Lindo hobby. Oiga, bueno, aquí estoy para servirle a un Francisco, voy a dejarle los sándwiches aquí. Oiga, lo único que le voy a pedir, lo voy a dejar aquí. Así te vaya. Hay un bañista ahí, pero no le va a pasar a llevarlo. ¡Corre, vamos! Oye, lo único que le voy a pedir es que no se meten nada, por favor, porque esto no es un juego, esto es una cosa delicada. Si quieres observar y me atiende la gente, correcto, ¿ok? Ya, perfecto. Yo después le doy su dólar. ¿Y qué? Su dólar. ¿Dólar? Dólar. ¿A cuánto está el dólar? Sí, ¿a cuánto está? Aquí. Yo no estoy calculando a lucas, dólar. No, señores, aquí lo único que hay son dólares, aquí no existen las lucas. Ah, las lucas. Aquí no existe, con lucas no se compra nada, puros dólares. Ya, guarda. Porque no me toque de... Qué lindo recuerdo. Muy bonito recuerdo. Y el Washington, el año 96. Sí, lo más bonito es que él en ese entonces tenía la edad, digamos... No, hoy cumpliría la edad que usted tenía en ese momento. Exactamente. Mm. Claro, o sea, usted tenía 52 años más o menos en esa época. Claro. Y él hoy día estaría cumpliendo 53 años, Felipe. Exactamente. Qué lindo recuerdo, ¿ah? ¿Eh? Bonito recuerdo. Y quiero contar un par de historias. Sí, cuéntenos. Con Felipe. Como yo he trabajado los últimos 33 años en Estados Unidos y especialmente relacionado con la comunidad mexicana, que es la mayoritaria, hice un disco de música norteña, que aquí es muy poco conocida, pero no la música, el disco. Y entonces recibía muchos sombreros y muchas botas norteñas. Regalos, sí, claro. Y entonces yo se las regalaba porque a él le gustaba mucho montar a caballo y usarlas. Incluso... Poco antes de su muerte, yo le regalé un caballo, una palusa, que, curiosa y coincidentemente, 2 meses después del fallecimiento de Felipe, el caballo falleció. Uy, casi a la par. Casi a la par. Qué increíble, ¿no? Sí. Bueno, aquí, él siempre estuvo muy, muy vinculado con los animales, con el estamos campo, hablando una ¿no? cosa, y viene este rorro a meter la cuestión de cuando... El pajarito te debo, oiga, despídalo. Si no hemos explicado todavía cuánto tiempo usted se me adelanta. Está haciendo pésimo. Aquí, por ejemplo, hay que decir, ¿cuánto tiempo cree usted que tiene que estar al horno? Unos 8 o 10 minutos. 8 o 10 minutos. Bien, eso significa que sabe cocina. ¿A qué temperatura? 180 grados. 180 grados, muy bueno, ¿ah? Oye, la tiene clarita. Muy bien. Yo estoy preocupado porque ahí van a salir como 2 galletas, ¿no? No. Hambre. Mira, arréglala tú porque con la mano un poquitito para que te quede. Sí, porque aquí con Bastián no comemos uno cada uno, ustedes. Para no que comen, te quede bonita la galleta, sí, arréglala con la mano. Dale, Bastián. Como tú quieras, hazle un bordecito. Ahí quedó mucho mejor. Sí, no, quedaron preciosas. ¿Y le podemos poner estas cositas para adornar? Claro, ¿no? Claro, todo lo que quieran. Mira, Bastián, ahí le puedes poner ahí arriba. ¿Tú, Rorro, cuántas veces has estado en pantalla? Varias veces. No, si ya tiene experiencia, don Rorro. ¿Y la gente conoce un poco de tu historia o no conoce nada? Sí. A ver, sí. ¿Qué han contado de ti tuyo? Porque no conozco nada. Salí de Rey Huachaca de acá del canal. ¿Rey Huachaca? El primer Rey Huachaca del canal. Perdona, ¿Tiene familia tú? Sí, obvio. Gané el 2014 la Bailetón, la de la Teletón de Sao Paulo. Ah, mira. Mira, no, se le pega el mar. ¿Tienes cositas, pues? Oye, ¿qué familia tienes tú? A ver, cuéntame. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi familia en general. ¿Ya? Todos bien. Y mis compañeros de trabajo y acá en TVN igual. Ya. Los personajes más queridos del canal, ¿no? Sí, emblemático. Así dicen. ¿Cuántos años acá en el canal, Rorro? 19, gracias a Dios. 19 años. Sí, así como estaba la niña antes, que la hacían la infiltrada, a ti vamos a poner el sobreviviente. Sí, vos, 19 años, bastante tiempo en el canal. Sí, muy agradecido, en verdad. No, de verdad lo queremos muchísimo al Rorro. ¿Eh? ¿Siempre en la misma pega o en distintas pegas? Siempre en la misma pega. No, de acá no lo soltamos. Es nuestro el Rorro, don Francis. Ah. Oiga, y usted, para el 18,
¿Sí? ¿Dónde lo pasó? ¿Qué hizo? Ah, el 18 estuve en Nueva York. ¿En Nueva York? ¿Ya? En Nueva York. Y tengo una anécdota, por eso me la preguntaste. El productor, sí, claro. te sopló la cosa. Aquí hay una sinergia. No, es que me pareció bien. Íbamos a pasar el 18 en Nueva York para acompañar a una nieta que vive allá y visitar ahí a un par de amigos, ir a comer rico. Y me pareció que el desayuno del hotel era muy caro, así que fui a tomar desayuno al lado del hotel, donde era un tercio. A usted también le pasa, ¿eh? Sí, me pasa. Y entonces la gente que atendía, la mayoría eran venezolanos, mexicanos, argentinos, bolivianos, había de diferentes partes, y se sacaron fotos conmigo, porque yo he estado 33 años en pantalla, así que la gente me conoce por generación. Sí. Pero de repente apareció un señor, no con el uniforme de los que atienden, sino con el uniforme de la cocina. ¿Qué es eso? Dijo, mire, don Francisco, yo soy chileno, soy el lavaplato aquí, me vine hace poco porque me vino la mala en Chile, entonces estoy aquí y nunca me pude sacar una foto con usted, sacó una foto conmigo. Bueno, le dije muchas gracias, además usted va a pasar el 18 igual que yo. Y entonces me empezó a contar su historia, me contó que en la vida aquí le había ido mal en los negocios, le había ido mal en el amor dos veces, pero que la novia de la juventud un día lo llamó por teléfono y le dijo, oye, guachito, ¿querés que vaya para allá? Ya, pues le dijo, vente. Y se fue. Se pegó el pique para Estados Unidos y me dijo, esta novia hace una empanada extraordinaria y el 19 yo le traigo empanada. Yo no creí. Yeah. Cuando llegué a tomar desayuno el 19, ahí habían cuatro empanadas. ¡No! Y lo que quiero contarles es que yo y mi señora nos comimos dos empanadas cada uno, debemos confesar. No le convidamos a nadie, pero honestamente, y por si él me escucha, sí, seguro me han sido viendo las mejores empanadas que me he comido en mi vida. ¿A ese nivel? Ah, ¿usted comió empanada? Yo he comido empanada. No, yo desde Roizar para adelante. Doña, ¿es clásico? Doña Tina. Sí, bueno. La señora allá arriba, se me olvidó el nombre, la señora que gana todos los años, que este año no ganó, porque este año ganó la punta, pero... Sí. La señora... Ah, la tiene clarita con la empanada. Sí, la señora allá arriba que hace muy buena empanada. Ahora se me olvidó. ¿La de Tomás Moro? ¿Puede ser? No, ahí no. En la Plaza San Enrique para arriba. ¿No puede ser latina, vos? No, esa está a la entrada del condominio. No. Esa está por los refugios. Esa va para allá arriba. Está por los refugios. Yeah. Que ahí hay una anécdota interesante. Porque, una con historias. Sí, que a lo mejor le sirve. Por supuesto. De repente me la conté en otro canal, puede ser. Bueno, pero no importa. Lo que pasa es que ya que me dijiste la Plaza de Enrique, ahí antes estaba la municipalidad de Barnechea al principio. Pero antes de eso vivía Chito Faró, que se llamaba Enrique Moto, sí, que fue quien escribió Si vas para Chile. Gran folclorista, hay que decirlo. Claro, que escribió Si vas para Chile. Sí. Pero en realidad, la historia que nosotros conocemos es que él no escribió Si vas para Chile. ¿Cómo? Ay, no me diga eso. ¿Cómo? Él escribió Si vas para Las Condes. La historia. ¿Para Las Condes? La historia era Si vas para Las Condes. Si vas a Las Condes, te ruego que pase. Pero resulta que el alcalde de ese entonces no apagó la canción, se enojó y le puso Si vas para Chile. Pero hay una parte que no le pudo cambiar. El pueblito se llama La Conde. ¡Qué buena! Ya, pues esa es una historia. ¡Buena historia! Mira, bueno. Está bien. A ver si esto tiene rating, porque mira, a mí me sirve mucho que los programas donde yo voy tengan rating. Porque entonces de los otros programas me llaman. Sí, pues. Y yo lo que vengo es a promover la Teletón. Sí, pues. Es decirle, oye, extraordinario lo que hiciste hasta ahora. ¿Cómo te sentís como cocinero? Te vamos a poner Bastián Rorro. Estamos. ¿Te gusta Bastián Rorro? Ya. Ok. Bastián Pajarito. Sí. Y hablando del Teletón, por ejemplo, y hablando también de las historias, que usted está obviamente lleno de historias, la Teletón, ¿cómo se originó? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la génesis de todo eso? La Teletón tiene... Porque si no, ¿hasta qué hora dura el programa? Nos queda todavía. Nos queda un rato. Nos queda poco. Entonces voy a hacer un resumen. Sí, claro. Porque es larga la historia. Pero la historia más importante... Yo estaba muy, no sé, yo sentía una insatisfacción frente al éxito que había obtenido. Me había ido muy bien en la vida, yo nunca había esperado ser animador de televisión, yo me preparé para ser técnico modelista, otra profesión, y cuando me fue tan bien en esto, yo siempre pensé, ¿cómo le puedo devolver a la gente lo que
lo que yo he recibido de la gente. ¿Cómo retribuyo todo esto? Pero claro, al mismo tiempo pensé, dije, esto no me puede pasar a mí nomás. Yo creo que esto nos pasa a todos los comunicadores que queremos devolverle al público la popularidad, los buenos momentos. El aplauso, el cariño, ya. Sí. Entonces, coincidentemente con eso, empecé a grabar Usted no conoce Chile. Ya. Y en los campos de Ahumada, que ahora está totalmente, esto ya no existe, queda cerca de Renca, está totalmente habitado y construido. A la distancia yo vi un niño, digamos, a la distancia yo vi una higuera, y debajo de la higuera vi un perro que estaba amarrado. ¿Ya? Y cuando me acerqué, en realidad no era un perro, era un niño. Ah. Un niño más o menos de la edad de mi hijo en ese entonces. Pero esto que estaba amarrado. Amarrado a la higuera. No. Tendría más o menos unos 11, 12 años. Por ahí. 13, 12 años. ¿Ya? Y entonces yo furiosamente golpeé la puerta de esa casa, no apareció nadie, y del fondo apareció una señora y le expliqué que cómo era posible, que qué pasaba, y me explicó que el marido había tenido un accidente, se había dado vuelta en el tractor, lo habían llevado al hospital, ella tenía 4 niños más chicos, este era un niño que era débil mental, y si ella no trabajaba sacando y cosechando, claro, se perdía la cosecha y este niño podía atacar a los otros niños. Y ahí me dije yo, algo con los niños. Pero qué potente la historia se pasó. Claro, algo con los niños. Yo no sabía qué. Y después fui al Dingo Londango, de Enrique Maluenda. Ya. Y en el Dingo Londango se le daba un premio al ganador y para una institución benéfica. Yo gané ese día, y a pesar de que yo llevé un premio propio para competirle al Dingo Londango, llegaba de Sábado Gigante más plata que el Dingo Londango. O sea, las cosas de la competencia. Bien competitivo, claro. Pero... Eso es miel. No meta lo de hoy. Me embarraste todo el cuento que estaba. No, Francisco, no lo encare, pues. Estábamos listos. Oye, entonces, ¿en qué estábamos? Pues? Estábamos en el Dingo Londango. Gané. ¿Sí? ¿Cuál era la institución que tenía que entregarle el dinero? La Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado. Y de ahí, vínculo match. Ya, dije yo, ese vínculo match. Pero cómo hacerlo, no sabía. Fui a Estados Unidos a grabar para el Bicentenario, 1976. Y en la noche, Tito Lave, un periodista, ex director del diario La Tercera, muy amigo, me dice en un momento, tienes que ver esto. Y es el momento en que Dean Martin, nadie se acuerda de los jóvenes, quién es Dean Martin, fue un famoso con Jerry Lewis, ¿no? Jerry Lewis era el animador de la Teletón. Yeah. Estaba peleado con Dean Martin. Y después de 10 años se iban a reencontrar y se dan un abrazo. Y Tito Lave dijo, algo así tienes que hacer. Esa era la Teletón de Jerry Lewis. Cuando yo volví, traté después de conseguirme una entrevista con Jerry Lewis, me la dio como a las 3 de la mañana de un día, como es la cosa. Gran porque, oye, porque venir de Santiago de Chile en ese entonces era como de Tumbuctú. Y empezamos aquí a trabajar lo de la Teletón, pero con una idea totalmente distinta. Yo traje con un concepto que no existía. Porque no servía la Teletón norteamericana, era con tarjetas de crédito. Y en ese tiempo las tarjetas de crédito no habían llegado todavía a Chile. Había que inventar algo nuevo. Así empezó de a poco, y así en estos 41 años, todos los chilenos, porque esa es la gracia. Y eso es quizás lo más emocionante y lo más importante, que esta labor no la puede hacer un hombre, ni la puede hacer una institución, ni la puede hacer un grupo de personas, ni un grupo de animadores. La tenía que hacer todo el país. Y en eso estamos, por supuesto. Y durante 40 años todo el país se ha puesto. Hashtag, y este año, Teletón todos los días. Y por supuesto, este aplauso para Chile, para que nos motivemos. Oye, tenemos un muy problema. Bueno. ¿Qué pasó? Un problema grave. ¿Qué problema? ¿Quién fue el que hizo el delantal? No sé. La señora Silvia. La señora Silvia. Sí, la señora Silvia hizo el delantal. ¿Quién fue el que le puso Teletón todos los días? Lo estamparon, pero... ¿Quién lo estampó? ZS. ZS, muy bien. Oiga, don Francis, Bastián, pongan atención porque la evolución de hoy en Famosos al Sartén, Gino y Hugo. ¡Ya la probamos ya! Sí. ¿Ya? ¿Cómo estuvo la evaluación? ¡La evaluación es... A ver... ¡Muy bien! ¡Exquisito! ¡Muy bueno! ¡Bravo! Oiga, don Francisco, le queremos agradecer a usted, por supuesto. Muchas gracias. Yo con los 5, hermano. Yo con los 5. Cristian, bueno, usted como anfitrión entre ella y el arbolito del muy buenos días. Don Francisco, gracias a usted. Muchas gracias, muy amable, por supuesto. Muchas estamos gracias en esta cruzada por
en contra del cambio climático con este arbolito. Un invitado, un árbol. Y aquí tenemos regalos para Bastián, por supuesto. Oiga, Francisco, ¿y Bastián? Uy, estoy tapando la cara, Bastián. Quería mandar otro saludo. ¿A quién? ¿A quién? Para todas las familias. Mira. Mucha más gente los pide. Te fuiste con harto regalo. Este es la construcción de un... De una carretera, ¿no? De un edificio, una cosa. Así es. Oiga, don Francisco Bastián, le queremos agradecer por haber estado hoy con nosotros. El 29 y 30 de noviembre vamos a estar ahí con la Teletón, que es todos los días. Así es. Muchas gracias. ¡Nos vamos!